Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que muy bien. Si algo le faltaba al Barcelona era perder a un futbolista como Alan. El delantero de 19 años pudo haber llegado al Barcelona en el último mercado de pases por tan solo 20 millones de euros, la cifra que terminó pagando el Borussia Dortmund por él. Sin embargo, el Barcelona consideraron que Alan era muy caro y que no daba el perfil en el Barça. Por otra parte, hubo otros puntos económicos. El padre del jugador reclamaba 8 millones de euros. Su representante, Mino Raiola, se llevaba 15 millones y Alan pedía 8 millones por temporada. Lo cierto es que ahora el precio de Alan se cuadriplicó y quien quiera tenerlo deberá pagar alrededor de 90 millones de euros. Algo imposible para la situación actual del Barça. No obstante, con esos 20 millones de euros que valía Alan, Barcelona fichó a Martin Brad White, el delantero leganés. Y como era de esperarse, todas las críticas explotaron en redes sociales. Un total ridículo lo del Barça. ¡Puta, qué ofertón! Seguimos hablando del Barcelona. Después del cruce entre Eric Abidal y el escándalo en las redes sociales con Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, Leo Messi rompió el silencio y en el afán de querer analizar lo sucedido, dejó claro que no le cree al presidente del Barça. Leo Messi expresó: el presidente nos dijo que había dicho en público cómo estaba la situación y qué había pasado. No puedo decir más, es extraño que pase una cosa así. Decían que habría pruebas, hay que esperar a ver si es verdad o no. No podemos decir más. Tenemos que esperar a ver qué pasa con todo esto, lanzó Leo Messi en el diálogo con Mundo Deportivo. Leo Messi agregó: me agarró un poco de sorpresa la verdad, porque no estaba acá y justo viajaba. Cuando llegué me enteré un poco de todo. La verdad que yo veo raro que pase una cosa así. Me decían también que habrían pruebas. Habrá que esperar a ver si es verdad o no. Lo cierto es que Messi hizo hincapié en la base en lo extraño del caso para el argentino. Hay algo detrás y habrá que esperar si profundiza su opinión luego que aparezca las supuestas pruebas. Problemas y más problemas para el Barcelona. Por último, no olvides darle me gusta al video, comentar la noticia, suscribirte a Fútbol Total. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.